Me parece que la innovación más importante en esta idea de la promoción de la salud es el cambiar, dar un giro en torno a lo que significa la salud. Convencionalmente se significa o se le da un significado a la salud como lo opuesto a la enfermedad y en ese sentido se hace una práctica en la que se busca que el ser humano ante todo evite la enfermedad y se le confunde entonces mucho con la práctica de prevención. La salud se convierte en una meta. Todo mundo tenemos que ser saludables y entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo y vivir de manera saludable y se percibe convencionalmente a la salud entonces como una meta. En las nuevas corrientes, las nuevas ideas que ofrece la promoción de la salud, se mira a la salud no como una meta, sino como un recurso para que el ser humano realice sus aspiraciones, cualesquiera que éstas vayan siendo. Entonces, a la salud se le percibe como un conjunto de capacidades. La salud son un conjunto de capacidades que dependen no solo de la biología, no solo del funcionamiento adecuado del cuerpo, no solo de una ausencia de enfermedad, sino de un montón de otros aspectos, como pudieran ser aspectos culturales, de condiciones de vida, como capacidades específicas intelectuales, como cierta posibilidad del ser humano de enfrentar los retos que le ofrece la vida y poderlos sobrellevar. La capacidad en general de plantearse una idea de futuro, una idea de proyecto y realizar en ese sentido sus aspiraciones. Entonces, al abrir el concepto de salud de esa manera, se amplía tanto el campo de acción del promotor de la salud como los problemas que va abordando. No se dedica únicamente a que la gente no se enferme, porque no es el único obstáculo para el logro de las aspiraciones. Están problemas como la desigualdad, la inequidad, la injusticia social, la pobreza, entre muchos otros que pueda haber en nuestro medio y que impiden, se ofrecen como un obstáculo hacia el logro de las aspiraciones del ser humano.